Ya estamos de regreso en MSO Noticias y vamos a arrancar este bloque hablando de todos los estrenos de la semana. Para eso nos comunicamos directamente con Javi Ponzo, que se encuentra en la redacción multiplataforma de Artear. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien, Gaby, ¿vos? ¿Qué luquete tenemos hoy? ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. La verdad que sí. Me encanta. ¿Cuántos estrenos? ¿Cinco? Sí, tenemos cinco estrenos y si querés nos metemos en el primero, que es una película italiana. Sí. Se llama El amor con té. Está el título en italiano, así que no tuvo traducción, pero es El amor contigo, claramente. Y es la historia de un hombre, ahora van a ver imágenes, se llama Teo, un hombre que trabaja en publicidad y que tiene su novia, su amante, y en el medio de su vida agitada conoce a una mujer no vidente, se llama Emma, y se enamora de lo simple. Y justamente a eso apunta la película, más allá de que este hombre es un picarón, si podemos ponerlo de alguna forma, ¿no? Algún rótulo, porque está todo el tiempo relacionado con mujeres y se relaciona todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo. Y por ahí va la película hasta que se cruza con esta mujer, con Emma, que lo vuelve un poquito loco y tiene que vivir una doble vida porque sigue manteniendo todo el resto, ¿no? A su amante, a su novia. Es como una película muy particular. Pero podría ser tranquilamente clásico Torrente Argentino. Total, sí, totalmente, totalmente. La verdad que sí. ¿Qué tiene la película? Dura casi 2 horas, una película que tranquilamente podría haber durado 50, una hora menos, porque no pasa mucho. Yo, sabés que, Gaby, te digo la verdad, a mí la verdad que no me enganchó tanto. Ya cuando, no sé, iba 45 minutos, dije, bueno, listo, ya está, resolvémelo de alguna forma porque no van para ningún lado. Y justamente eso es lo que pasa en la peli. Pero bueno, tiene como muchas cositas, ¿no? También tomando el tema de una persona no vidente, de que este hombre, Teo, empieza a valorar otras cosas y quizás te llega un poquito, ¿no? Te sobrepasa la pantalla y empezás vos a valorar. Pero la verdad que la película tiene eso, no tiene tampoco mucho humor, el guión está bien, pero como te decía, es muy extenso, muy largo. Una película, para mí, que es para ver una vez y nunca más, pero ustedes del otro lado, si quieren no verla, está bien. ¿Tampoco tiene buena fotografía mostrando Italia? Y la verdad es que no muestran tanto Italia, porque muestran mucho interior. La historia tiene que ver mucho con lo que le pasa a este hombre, a Teo, y la verdad que no muestran mucho Italia. Si mostraran mucho Italia, te digo, por sí, la menos. Verdad que sí, no. ¿Viste cuando las películas o te conectás mucho o te desconectás? Y la verdad que me pasó eso con esta peli. Estuve enganchado todo el inicio, cuando él la conoce, que es una mujer no vidente, que es osteópata y demás, pero después ya decís, dale, anda por otro lado. ¿Tiene un mensaje? No, porque tampoco te voy a contar el final. Él está muy desconectado con su familia. Claro. En un momento de la película trata de reconectarse con su familia, pero no se conecta del todo. Es como muy, muy rara, muy rara. No sé, me hizo un poco de ruido la película, pero bueno. Es en realidad uno de los no te estrenos hizo nada de ruido. Sí, totalmente, nada de ruido, para nada. Bueno, la otra que sí te digo, sí, Gaby, que ver, me hizo ruido es, y seguramente lo amarás también como yo, Tom Cruise. Hasta por ahí, pero sí. Bueno. Misión Imposible 6, repercusión, en serio, los que estén del otro lado, es lejos una de las mejores películas de acción que vi en los últimos años. Es impresionante lo que hacen en esta película, que dura algo así como 2 horas 20 más o menos, pero querés que no termine nunca. Ah, porque qué bueno no. Porque hay que bancarse 2 horas. Sí, totalmente. Es increíble lo que hicieron con esta película. Si quieren cerrar, quieren ponerle un moñito, cierren Misión Imposible con esta sexta parte porque es impresionante. Sabemos que a Tom Cruise se lastimó en el medio del rodaje. Hemos visto. Sí, eso hay que destacar, ¿no? Porque exactamente. No usa dobles, se esfuerza no usa mucho, dobles. Entrena muchísimo. Exactamente. Bueno, ¿de qué va? Obviamente que nos volvemos a centrar en Ethan Hunt, este hombre que la tiene muy, pero extremadamente clara con su equipo. Tienen que, de vuelta, salvar el mundo. Te cuento que la película anterior, de 2015, había recaudado algo así como 682 millones de dólares. Yo creo que esta, sí, poquito. Yo creo que esta la va a romper, creo que la tiene que sobrepasar porque realmente es excelente. Les recomiendo que la vean en 3D. Les recomiendo que la vea toda la familia. La verdad que es excelente lo que pasa y tiene muchos momentos impresionantes, ¿no? Como estamos acostumbrados con Misión Imposible, pero sobre todo hay un momento de una persecución de helicópteros que te cuento que Tom Cruise se tomó casi un año para pilotear el helicóptero y lo piloteó él. No es que hay dobles. Ah, también eso, ahora es piloto de helicóptero. Sí. Qué bien. Bueno, hay que juntar muchas horas de vuelo para eso. Exactamente, la juntó y obviamente que los productores decían, no podemos creer lo que está haciendo Tom Cruise, que está haciendo lo que mucha gente hace muchos años y él lo hizo en un año. A veces piloteaba
todo el día seguido para sumar las horas. Pero no, es impecable, impecable. Y lo que hace él también es uno de los productores, pero la verdad que la película vale la pena, vayan a verla. Todo el trayecto final es impresionante. Y la verdad que las corridas, los autos, hay un auto muy importante que sponsorea la película y que todos los autos son de esa marca, que también todo lo que pasa con los autos y las persecuciones en los distintos países es increíble. La verdad que no tengo tanto nada para decirte. Tanto podemos disfrutar entonces de autos, paisajes, helicópteros. Sí, y ¿sabés qué es lo más importante que también vas a disfrutar? De un personaje que quizás no estaba muy contado a nivel personal. Y en esta película podés entender un poquito más quién es Ethan Hunt. ¿Qué es lo que le faltaba a las Misión Imposible? ¿Por qué? Jason Bourne. Sí. Viste que siempre ese tipo de películas, o el 007, las últimas películas que empezaron a ahondar un poco más en la persona. Bueno, en esta oportunidad vas a poder descubrir un Ethan Hunt, un Tom Cruise mucho más sensible, obviamente que tiene que salvar el mundo, pero vas a conectarte un poquito más con el lado humano. Y eso me parece que es el gran acierto de Misión Imposible 6, que no se queda solamente en la explosión, la persecución y platillos, bombas, no. Van por otro lado y se meten con la persona de este personaje, y la verdad que creo que ahí está la vuelta de tuerca y suma muchísimo más. Una gran, pero gran película que repite director, porque la última película, 2015, habían trabajado con Christopher McQuarrie y vuelven a trabajar, que no suele pasar, con el mismo director. Así bueno, que eso es recomendadísimo. Excelente, como siempre nos tiene acostumbrado Tom Cruise, ¿no? Porque sí, él se compromete muchísimo y se compenetra con cada personaje. Así que bueno, entonces a ver nuevamente Misión Imposible. Seis. En su entrega. Seis. Sí. Me encanta, Javi, como siempre, todos tus comentarios y... ¿Por qué nos bueno, reímos? Producción ha encontrado... ¿Qué? Tu personaje, no cuenta. Sé si lo estás viendo yo ahí. Yo no lo estaba viendo, ahí lo estoy viendo. Era un homenaje, Gaby. Y tengo que decirlo, Javi, estás igual. Estoy igual. Estoy más flaco, ¿no? Decime qué que buena estoy más onda. Flaco. No, por supuesto que sí. Son dos cosas distintas, pero bueno. Ay, no, se pasaron, chicos. Los bueno, quiero, los quiero. Javi, se nota que también. Te mando un beso enorme. Gracias, como siempre, por estar a vos, ahí beso. Presente. Beso gigante. Nos vemos la semana que viene. Dale. Vamos a continuar nosotros con el resto de los estrenos. Arrancamos con una de animación, Jóvenes Titanes en Acción. Dado que todos los superhéroes parecen tener su propia película, Robin decide remediar la situación para dejar de ser visto como el compañero de Batman y convertirse en una verdadera estrella. Solo necesitarán encontrar al mejor director en Hollywood que les presente un poco de atención. Cada día, fantasía romántica en la que un adolescente de 16 años se enamora de un misterioso espíritu que cambia el cuerpo cada día. Cuanto más se enamoran el uno del otro, la idea de amar a alguien es una persona diferente cada 24 horas empieza a pasarle factura, llevándolos a tomar una decisión que cambiará su vida para siempre. Toda esta sangre en el monte. En este documental veremos cómo desde... que el agronegocio hizo foco en el monte, los territorios campesinos se convirtieron en un escenario minado de tensiones, un viaje atravesado por una muerte violenta. ¡Guau! No llegaba con los tiempos. Si era el momento de despedirnos, lo hacemos disfrutando.